పక్కన పంచుమాది అల్లే கூட்டாய்மையுடைய கைப்புண்ணியத்தில் சேரா சொல்ல மறுக்கிய சல்காரத்தில் கூட கழிக்காலோ போகாம் சூடுள்ள காய்கடி கறிமீன் பட்டர் சிக்கன் தவா சர்பத்து குலுக்கி நல்ல ஷவர்மா வடகள் உண்ணுக்கா பீஃபுகள் பலது மட்டன் பலது நெய்ச்சோர் பிரியாணி நம்மட நெய்ச்சோர் பிரியாணி நெய்ச்சோர் பிரியாணி நம்மட நெய்ச்சோர் பிரியாணி a un nuevo video más de este tu canal Latina Enamorada de India. Pues ya estamos aquí en la feria que les comenté ayer. Es una expoferia en general de toda la comida tradicional del sur de la India y pues es una feria gastronómica muy muy interesante. Aunque no lo crean, la mayoría de gente hasta del norte dicen que la comida del sur es muy rica y pues aquí vamos a encontrar variedad, porque en el sur de la India se come de todo como en cualquier otro lado del mundo, empezando desde pollo o lo que es el codorniz hasta el cerdo. Se come de todo, la carne de vaca, todo lo que ustedes ya saben lo vas a encontrar aquí. Va a ser también de dulces postres tradicionales del sur de la India que mayormente tienen leche de coco. Y pues los guisos también aquí son mayormente con la leche de coco porque abunda aquí la cosecha de coco, valga la redundancia. Hay puestos donde van a vender la comida e incluso comida árabe, como están viendo ahorita en el video. Y pues chicos, esto empieza 4 de la tarde y va a terminar 10 de la noche. Ahorita todos están preparando su local, organizándose cada uno con su puesto. Más de 3.000 personas van a llegar a esta feria y también mi suegra va a venir, Dios mediante, más tarde. Y pues yo sí tengo que quedarme máximo hasta las 8 porque el último micro o el bus que pasa de aquí para mi pueblo es a las 8. Y pues no puedo hacer más de quedarme hasta el último, pero aunque sea les voy a mostrar las luces porque esto va a ser todo iluminado en la noche, tipo una feria navideña. Así que chicos, ya sabes, no olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir este canal para seguir creciendo rapidísimo. Bueno, pues mi gente, aquí están empezando a decorar todo su local. Miren, como se dan cuenta, todavía no está listo. Uy, ya veo que esto va a estar muy, pero muy bueno. Hoy día los locales que hay en el mismo Aricode, que es el centro, me imagino que no van a vender nada porque todo está aquí. Todo va a estar concentrado en este estadio nacional del pueblo de Aricode. Bueno, mi gente, ya saben que en toda expoferia siempre vas a encontrar música y pues por eso es que tengo que ponerle modo off. Por aquí ya está el que menos empezando a listar todo, poniendo en los recipientes con su plastiquito, todo bien seguro, limpio, ordenado. De verdad que se llevaron buen punto porque la atención era muy, muy buena. Que están organizando esto me invitaron, fue una invitación pues especial porque quieren empezar esta inauguración con las palabras de quien les está hablando. Y pues hay dos videshis más, se dice videshi extranjeros,
que es de Canadá y de Estados Unidos. Ellos están aquí, son ya personas adultas, están aquí en Kerala por esto de la cuestión de masajes naturales, ayurvédica y todas esas cosas de la India. Y pues estos señores han llegado hasta el pueblo de aquí porque acá dice que conocen a una familia de una canadiense, algo así, familia política. Y pues entonces ella les ha recomendado que vengan hasta Arikode porque le han dicho que aquí hay dos personas que hacen muy buenos masajes con todo lo que es ayurvédica, y pues han aprovechado que están aquí ellos para que también les hagan esta invitación especial. Así que vamos a iniciar esta inauguración con tres videshis, tres extranjeros, y pues yo a uno los conozco en persona, me dijeron que venga a las 3, y como trato de ser puntual y que no me digan la hora peruana, o sea 2 horas más tarde, vine lo más rápido posible y no están aquí, todavía llegan a las 4, o sea esta vez ellos son los peruanos, así que vamos a esperar que vengan para iniciar esta entrevista. Mi gente, les quería chismear un poquito, recién me acaban de dar el dato preciso, el dato pero bien bien real, es que están haciendo toda esta feria porque como quieren construir este edificio, este es parte del colegio y como quieren terminarlo al todo porque hay 3.000 alumnos más que van a llegar este año que entra, entonces quieren terminarlo ya, todo lo que recolecten de esta feria va a ser para los más necesitados y también para que puedan construir rápido este edificio que están haciendo para extender este colegio. Así que pues chicos, es para una buena obra, vamos a ver qué tal les va y pues a seguir apoyándoles a ellos. Sobre todo porque aquí están trabajando todos, padres, hijos, profesores, no es que han mandado a hacer la comida, ellos mismos han preparado en grupo y han traído a vender aquí a esta Expo Fair. Miren chicos, están regalando agua a todas las personas que han armado sus puestitos. Esta empresa que reparte agua les está donando para que puedan tomar, lavarse las manos y todo. Todos apoyando por una buena causa, chicos, miren. Famosas, el snack tradicional de la India, de Kerala también es muy reconocido.
todos estos snacks son reconocidos de acá de Kerala, son muy tradicionales. Estos son rellenos de pollo con harina y lo fríen. Y la de acá son las tradicionales samosas de la India. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Irani Pola. Miren, es un como que una pizza, parecía una tártara de pollo. Chicken, ¿no? Chicken, cápsica, pimentón y pollo. ¿Vas a decir macarrones? Miren chicos, son diferentes tártaras, tártara de tomate, tienes allá de huevo, tienes el pollo frito que se llama el 16-5, y por acá hay este postre, a ver, miren, esto de acá es como tipo un flan con cacao. Miren chicos, una pizza de macarrones, una tártara de macarrones. Por aquí esto es como una, esa es cunafa. ¿Es cunafa? And this name, what's your this name? Pudding. Pudding. What's ingredients? Ilanir pudding. English illa? Ilanir pudding. Okay. Miren chicos, wow. ¿Eso es macaroni? ¿Macaroni? Pasta. Macaroni cake. Try it. Ok. After coming. Ready. Coming after. Le digo que después vengo. Primero quiero grabar todo, chicos. A ver, miren. Handy Ransan ya comieron su cake. Miren chicos, está el arrocito, el biryani. ¿Es biryani? Cameri. Ok. Miren chicos, ese arroz parecido al sazón árabe. Ok, thank you. ¿Qué es esto? Miren chicos, ellos lo han preparado, son como que quequitos de chocolate. Wow, miren, está muy muy rico. Torta, miren, las tortas también las han hecho los papás. This super. How many rupees? 5 rupees, you took it. Ah, mira, vamos a comprar. Ahí está, miren. Ahí Ramsán y Han están saliendo ganados con esto. Acá ahora sí vamos a pagar. Miren chicos, esto de acá también es un snack tradicional del norte de la India. Miren, los famosos puris vienen con cebollita, papitas crujientes y agüita de limón con tomate. Y ahí está, ya saben que toda la bola tiene que ir a la boca si funciona esta comida. Y si es que suena, es porque está bien hecho. Vengan, San Juan, va. Miren chicos, el achar es achar de limón, preparado en casa por las madres. Ahí está. Pues por aquí ya tenemos las comidas tradicionales, que es el chapati, el biryani, el pollo 65. Miren, acá son las tártaras, las famosas tártaras. La torta de chocolate, wow, miren, torta de chocolate, las pizzas. Todo esto lo han preparado las madres, las mismas madres han preparado todo esto, chicos. Miren, ahí está el biryani, el ney choro. Miren, esos tipo tamalitos, pero son dulces. Esos son dulces.
Miren, ahí adentro hay jugo, es la jugo de sandía. Miren, adentro está el jugo de sandía, pero esto lo han hecho como una jarra para que mantenga el sabor. Wow, gran secreto, ¿eh? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Ah, caralán. Y papá Luco, Rosandy, video, va, go, go. Wow. Te va a dar caramelo, Peri. Te va a regalar. Ahí están, chicos, los famosos shawarmas. Miren por aquí. El shawarma y el pollito, el típico pollo a la brasa. Muy, muy rico. Y seguimos por aquí, acaba de venir un familiar de nosotros, pero ahorita se acaba de ir rapidito a cortar el cabello a su hijo y nosotros seguimos explorando qué más podemos encontrar en esta feria gastronómica. No está muy caro, está accesible, 20 rupias, 30 rupias, 50 rupias. ¿Y cuánto es, Rosa, 50 rupias? En moneda peruana 50 rupias es como un sol y medio, y pues muy muy rico, muy muy bueno. La mazamorra tradicional de Kerala es leche con fideos de cabello de ángel. Se llama el famoso paisa. ¿Este de rupees? How many price? How many price? English, English. 20. Ah, one glass. One glass. Bien, chicos, vamos a probar, a ver. This is what. Miren, chicos, la mitad de vaso 20 rupias.
teachers here. Peru. Argentina, Joyly. Yes. Peru. Yes. Yes. Peru, Chile, Argentina. Brasil, faster. Brasil, Brasil, Peru, Chile, Argentina. 7 years before. 7 years before marriage. Yes. My husband, Dr. Mukan family. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Super. I like so much like Kerala food and save my country. Bueno, mi gente, les acabo de contar que ese grupo de personas que vieron ahí son profesoras en este colegio y dicen que han visto mi canal de Videshi Vlogs, incluso en algunos otros bloggers me han reconocido y muy emocionados de que yo esté aquí y ya me invitaron a que cuando termine de grabarles venga a visitarles para que me inviten de todo, o sea que aquí mínimo saldré con 2 kilos más. Miren, chicos, los panipuri ahí están. Todos son padres de familia de las mismas aulas y pues miren. Va, súper. Por aquí están preparando las dosas. Empezó a entrar la gente, miren todo lo que ya está llenecito esto, ya prendieron las luces y todo, todavía no oscurece, así que aquí tenemos para más rato. Ahí está, miren, chicos, miren, me dieron su globito a Ramsán, el más feliz con su globito. Espérate, pucha cuti grande de blue. Yes. Ahí está, miren, Jana, la más feliz. Bueno, mi gente, miren, por aquí todo esto de acá que están aquí en agua es porque lo van a cocinar, lo están preparando en guisos o en fritura. Miren, allá está preparando el cangrejo, ahora lo van a ver. ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ പിന്നോക്കം തള്ളപ്പെട്ട ഏറെ നാട്ടിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ജംഇയ്യത്തുൽ മുജാഹിദീൻ
ya hay un turista aquí que es de Alemania, está aquí en Kerala, y pues va a presentarse conmigo este programa. Él ya tiene una edad avanzada y van a conocerlo ahorita. Shabirineyum, Jasirineyum, ee chadangilekku swagatham cheyyukayanu. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ, ഞങ്ങളെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികള്, ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആളുകള്, പി ടി എന്റെ ആളുകള്, ഞങ്ങളുടെ എച്ച് എം, അവരെയൊക്കെ പേരെടുത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇവരൊക്കെ ആതിഥേയർ കൂടിയാണ്. രക്ഷിതാക്കളെ, അമ്മമാരെ, അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരെ, ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പരിപാടി ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ Por AOB les grabo un poquito más, les voy a colocar esto al final del clip. Ya es aquí 7:30 de la noche y pues todo ha estado muy muy rico. A esta hora, como ya no hay nada de sol, la gente ha empezado a llegar con toda su mancha y todos están terminando la comida. Creo yo que fue una buena idea colaborar por medio de comida con este colegio y va a lograr su meta del que se ha propuesto. Nos estamos viendo este próximo video. Muchísimas gracias por seguirnos hasta aquí. No olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir este canal para seguir creciendo rapidísimo. Bye.